2:44, llegó el momento de todos. Preservar el mar y sus especies es el objetivo que se han propuesto grandes y chicos en una de las bahías más hermosas del planeta. Estudiantes de Santa Marta están ejerciendo un importante rol para tratar de cambiar los comportamientos de los turistas y también de los locales a la hora de visitar el mar. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. La inmensa belleza del mar de Santa Marta es incomparable. Por eso muchos la llaman la perla de América, pero la mano del hombre ha venido acabando con su diversa fauna y flora. El mar merece que lo salvemos, el mar merece que lo cuidemos. A través de la Fundación Adopto Mi Mar y Pongo Mi Huella, Hilda Gutiérrez lidera una cruzada con niños de colegios públicos y privados, con tal de salvar este recurso que se ve contaminado por latas, botellas de plástico, vidrios, cartones y hasta restos de electrodomésticos. Esto definitivamente es un crimen contra el mar. Los mismos pescados que comemos a diario o cada vez que vinimos acá a Santa Marta están llenos de plástico y nos estamos haciendo nosotros mismos daño. Las autoridades marítimas se vincularon a la campaña de concientización. Que desde ya inicien y generen esa cultura marítima en pro de la conservación del medio marino y el desarrollo del mar como factor social. Hay jornadas en que este grupo de niños recogen hasta 600 kilos de desechos del lecho marino. Santa Marta es playa, sol, alegría. Para poder seguir disfrutando de ella, necesitamos de las playas limpias. El INVEMAR ha dicho que 6 de las playas de la capital del Magdalena presentan un 70% de contaminación. Este es el microplástico. Los cerca de 80 niños que hacen parte de la fundación no solo se encargan de recolectar residuos sólidos, sino que también educan a los visitantes. Vamos puesto por puesto dándoles volantes sobre la importancia del cuidado de la playa para que tomen conciencia cada uno de lo importante que es el cuidado y la limpieza de estas. ¡Vamos a salvar el mar! El INVEMAR ha advertido que en el año 2050, posiblemente gran parte de ese mar azul se convierta en un basurero. De allí a la importancia de este tipo de campañas en donde los niños son los protagonistas.